Terenci, tú eras o eres escritor, pero ya más que nada se te conoce casi como presentador de televisión. Bueno, no, espero que no, pero porque en principio yo como presentador de televisión no soy precisamente de Sullivan. O sea, yo creo que sí me han dado a presentar algunas cosas en televisión, más que nada conversaciones, ¿no? Como esta, es porque tenía unos libros publicados y tenía una pequeña notoriedad como escritor, si no, no me lo hubieran dado. O sea, que yo me quedo en escritor. ¿Qué te gustó más, la experiencia de la tarde o la de Más estrellas que en el cielo? Me divirtió más la de la tarde, porque era simplemente una semana, entonces yo iba a hacer un poco el loco, sin más responsabilidades, y al día siguiente me iba a la China, ¿no? Más estrellas que en el cielo han sido 19 semanas, lo cual ya implica una responsabilidad, un buscar un estilo, toda una serie de cosas que lo ha hecho bastante más pesado. O sea. ¿Y de todo ello, en qué ocasión has disfrutado más o te has divertido más? De todo ello, ¿en qué ocasión me he divertido más? Un cierto día en la tarde que estaba Rocío Jurado y rompió a cantar una saeta, ¿no? Y después en momentos del rodaje de Más estrellas que el cielo, que han sido distendidos, como excepción, tal vez. Pero seguramente me divertí más en la tarde. Por eso que te digo, porque era más lúdico y yo era muy inconsciente. Iba 5 días allí y ya está, ¿no? Pues aquí a nosotros nos toca disfrutar con la música. Sí. Y si te parece, vamos a empezar con una danza húngara de Brahms. Ajá. En un videoclip que seguro que te va a gustar. Pero yo no tengo que bailarla. No. Ah, bueno.
Bueno, ahora nos toca retroceder, meternos en el túnel del tiempo, como en tu programa, e irnos a tu infancia musical. ¿Qué recuerdas de allí, del barrio donde vivías? Del barrio donde vivía recuerdo, como muchos de mi generación, pues canciones de tipo popular, básicamente tonadilla española, era lo que en ese momento se llevaba, bueno, lo típico que recuerda a cualquier niño, ¿no? Lo que cantaban o a cuyo son bailaban sus mayores. Pero también recuerdo mucha música a través del cine, a mí todo me ha llegado a través del cine, tanto la música como la literatura, como el teatro, todo. Recuerdo el cine musical americano. Cosa insólita porque tú sabes que el cine musical americano en España nunca tuvo, aparte de cuatro o cinco películas, en general nunca tuvo demasiado éxito. A la gente le molestaba mucho que de repente se interrumpiese la acción y aquellas señoritas se pusiesen a cantar en inglés. Llegaban bastante cortados los números musicales y muchas ni siquiera llegaron a estrenarse. Pero me fascinaba ese mundo, seguramente por lo irreal, ¿no? Pero también verías películas, creo, así de música de otro tipo. Viste una ida, ¿no? Bueno, eso ya tenía 14 años y además está relacionada a mis primeras experiencias sexuales y todas esas cosas que no se olvidan. Una idea que era desastrosa con Sofía Loren teñida de chocolate y la voz de Tebaldi y Lois Maxwell, que luego hizo de secretaria de James Bond, haciendo de Amneris. Era una película muy ridícula, pero a mí me impresionó mucho. Pero eso ya entra dentro de un lote de cine italiano, que es el que me acercó a las óperas. Eran unas películas como Puccini, Tragedia y Triunfo de Verdi, Casta Diva y todo eso, que era, cogían las vidas de los grandes compositores y siguiendo la gran tradición desde el temperamento italiano, los convertían en melodramas con pequeños momentos escogidos, casualmente eran los más bonitos. Y entonces pues yo recuerdo pues haberme iniciado en la vida de Bellini con esa película Casta Diva, donde él moría tuberculoso y todas esas cosas, ¿no? ¿Y recuerdas también algún anuncio en donde se utilizasen músicas Sí, clásicas claro. en aquella Recuerdo uno época? de unas ópticas Monfalcón, creo que la música era la marcha triunfal de Aída. Recuerdo el consultorio de la señora Francis, cuya música era el preludio de la Traviata, pero yo en ese momento no sabía. Mi sorpresa cuando vi a Aída es que la música era de un anuncio y cuando escuché Traviata por primera vez, pues que el preludio correspondía a eso. Y además no es casual, porque las cosas nos llegaban como muy desordenadas y sin demasiada preparación. Aunque yo tenía un padrino que era muy adicto a la ópera y todo eso, pero más como acto social. Tú sabes que en Barcelona la ópera durante muchos años fue un acto social para que la gente fuese a hacer un poco el imbécil al liceo, ¿no? Más que. Oye, ¿tú cuándo fuiste la primera vez a hacer el imbécil al liceo? Yo no fui a hacer el imbécil. La primera vez que fui no me gustó nada porque daban ballet y a mí el ballet no me gusta. Creo que era una compañía del London Festival Ballet que daban El espectro de la rosa y dos o tres cosas más. Y a mí el ballet clásico, Dios no me ha llamado por esos caminos, ¿no? Pero la primera vez que fui así en serio fui a ver Sigfrido y realmente, claro, un Sigfrido entero para una primera representación de ópera colgado en el quinto piso del liceo era un poco palo. ¿Fuiste Pero con tu hermana sí, o? fui con mi hermana, sí. Yo creo que a ella le gustó más que a mí, pero luego a mí me ha gustado mucho más que a ella la ópera. Y bueno, me fascinaron los elementos, podríamos decir, míticos de Sigfrido, el dragón, todas esas historias. Más que dos, un enorme tenor y una enorme soprano vestidos con coraza, que salían uno de un lado del escenario para abrazarse, se encontraban y se oyó un choque de corazas que Carlos Liceo se murió de risa. Puedes ver, no fue una primera experiencia demasiado recomendable, ¿no? Pues ahora nos vamos al mundo de la ópera, de la mano de uno de tus grandes amores, de Montserrat Caballé y de Fiorenza Cossotto, cantando un dúo de Norma, Mira o Norma. Thank you.
Terenci, ¿Montserrat Caballé o Norma? Bueno, las dos cosas, ¿no? O sea, yo creo que a mí no me gusta quedarme solo con una cosa, ¿no? Me fastidia mucho escoger, entonces, o elegir. Entonces, Norma es Cala, ¿no? Pero Norma también es Montse, y entonces, pues, las dos, Montse y Norma. ¿Qué es para ti Montserrat Caballé? Montserrat Caballé, aparte de una amiga maravillosa y excepcional, una gran mujer, es una voz que, aún antes de acercarme a ella con un interés analítico y artístico, podríamos decir, me ha ayudado mucho en muchísimos momentos de soledad. En esta casa que tú ves, la voz de Caballé ha sonado en 14 años en ocasiones muy concretas y que dé mucha lágrima, ¿no? Pero como persona, es decir, olvídala como cantante. Claro, es que no puedo, es que tampoco puedo diferenciar ambas cosas, porque entonces tuve la suerte que esa voz de la cual me enamoré y que me sirvió en muchos momentos de soledad, después también es una de mis confidentes, o sea, una de esas maravillosas amigas que yo tengo para meterle los rollos en cada conflicto sentimental, que es el único caso en el que yo meto rollos, ¿no? Normalmente. De todo lo demás que hago yo solo. Entonces, es bueno, es un consuelo doble, es el consuelo de una voz que te acompaña, y creo que te acompaña como ninguna otra, porque la voz de Calas es otra historia. La voz de Calas te sumerge en unos parajes casi trágicos, ¿no? Calas es quizás la cantante que más te ha gustado. Calas es la cantante y el personaje en el que más me he contemplado, porque no solo como cantante, como gran revolucionaria que es de la ópera, no solo como genio musical, que es cosa que cualquier persona te podrá decir en ese programa, creo yo, y el que diga lo contrario, pues lo matamos directamente, ¿no? Pero no solo eso, sino que Calas es bien un personaje que personifica de una manera muy clara la soledad del artista, ¿no? Y la angustia de lo que sucede cuando las candilejas se apagan, los libros se terminan, o las películas se pone la claqueta y se pone fin, o los programas de televisión también se pone fin, o sea, lo que sucede después. Esto en Calas está clarísimo, ¿no? Como en Pasolini lo estaba. Tú, de hecho, tenías idea de escribir una obra de teatro sobre la relación entre Calas y Pasolini durante el rodaje de Medea, ¿no? Sí, la sigo teniendo, porque yo tuve el privilegio de asistir, aunque marginalmente. Yo era muy amigo de Pasolini, solo vi a Calas en un par de ocasiones, y bueno, sabes, los dioses siempre te mandan las cosas cuando no estás capacitado para apreciarlas. Yo vi a Calas en el 65 en la Tosca de Londres, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, era una cosa para la que no estaba todavía capacitado para aprender su magnitud histórica. Y luego la reencontré mirándomela muy de lejos en los rodajes de Medea, las laderas del Etna. Entonces, el choque de esos dos personajes destinados a la soledad, a la muerte y todo eso, lo tengo aquí para escribir un día una obra sobre esa película imposible que es Medea, que es una película que salió mal. Y lo que pasa que es una obra que solo podría hacer Nuria Esper, por supuesto, ¿no? Y no la he hecho porque yo soy muy malo escribiendo teatro. Y aunque Nuria dice, tú escribe y luego la arreglaremos, pues no me he atrevido, me gustaría mucho. Ah, atrévete. En aquella época eran Calas. Sí, una tragedia brutal, ¿sabes? En aquella época eran Calas y Tebaldi, las que estaban como enfrentadas. Sí. ¿Te gustan las rivalidades? Porque ahora también las hay, ¿no? Pues Plácido, Pavarotti, etcétera. No me gustan las rivalidades, no veo por qué el arte tiene que convertirse en un combate de boxeo. Bastante tiene el artista para tener que luchar con los jodidos críticos, como que encima tenga que luchar artistas contra otro artista. Pero parece que es inevitable. Yo siempre opté por Calas, o sea, la voz de Calas me invocaba unos registros, en fin, para un adolescente solitario, unos registros muy, mucho más pasionales que los de Tebaldi. Lo que pasa que en Barcelona, en el Liceo, como tú puedes recordar, esta pugna fue llegada al máximo, porque Tebaldi, que es una gran cantante, grandísima cantante, pues era muy simpática, viajaba con la madre y todas esas cosas, y eso a las buenas almas barcelonesas, complacientes de aquella y esta época, pues les encantaba. Y yo recuerdo que en el liceo, pues siempre que se hablaba de María Calas, oías a las señoras que decían, sí, pero se porta muy mal con su madre, ¿no? Entonces, es el tipo de acercamiento que había a Calas y Tebaldi en ese liceo que yo recuerdo. Hay un gran artículo de Josep Pla, un artículo muy precursor,
que va una noche al liceo y también asiste a una de esas polémicas. Y claro, él dice, bueno, señores, no fastidiemos, la señora Tebaldi es una cantante que está muy bien, pero la que tiene el genio, la que recuerda la tragedia griega, la que es grande, es Calas. Y eso está muy bien porque tenía la misma idea de ópera que yo de la vida de los coleópteros, ¿no? Bueno, pues volvemos con un poco de música. La condenación de Fausto de Berlioz, uno de los compositores que ahora más te gustan, por lo Sí. visto, ¿no? Y los primeros discos, creo que te los compraste robando a tu abuela o algo así, hablando de madres, de cantantes. Sí, no, la verdad es que robé 5.000 pesetas a mi abuela, que en aquella época era una fortuna, y luego no sabía qué hacer con ellas, porque era el placer, pues, de robarle a mi abuela, simplemente. Y entonces, sí, pues compré mi primera ida con Tebaldi del Mónaco. ¿Te ves? Con Karajan. Sí. No, no, esa no era la de Karajan. Sí, es la de Karajan, pero todavía Karajan no había confundido la orquesta con un hipódromo. O sea, todavía esta se podía oír, y creo que la tengo por ahí, con una foto de los 10 mandamientos de DeMille en la portada, todo, bueno, todo un tinglado místico. Además, como tú sabes, que yo desde niño he sido un egiptómano bastante considerable, y me considero nacido en Alejandría y todo eso, pues lógicamente tenía que ir a Aída. Fue una aproximación completamente naif, ya te digo.
¿Y alguien te fue ayudando a lo largo de tu vida a enseñarte qué discos comprar, cómo ir gustando de la música, cómo leer libretos? Sí, realmente lo que te digo es que la vida te manda a las cosas en momentos muy raros. O sea, yo cuando estaba en Londres vivía con un crítico y de un crítico musical muy famoso. Entonces yo me despertaba por la mañana en una especie de enorme almacén con un altillo donde había como 20.000 discos. Pues no sé, había desde Beniamino de Gigli, de Caruso, de Amilita Galicurchi, de todos los legendarios, ¿no? Del Lotte Lehmann, todas esas cosas. O sea, yo oí la norma de Lotte Lehmann paralelamente a la de las calas, ¿no? Y entonces esto fue una instrucción bastante considerable, porque levantarte por la mañana escuchando Tristán Isolda o Il Pirata, que yo no sabía que existía, pues es maravilloso, ¿Cuál ¿no? fue la primera ópera que viste fuera de España? ¿Fue en Londres? Sí, sería en Londres, porque yo estuve viviendo en París, pero en París vivía como esclavo de los franceses, que es como solíamos vivir los españoles que íbamos en aquel tiempo. Sería en Londres, y no fue Tosca. ¿Pudo ser un trovador con Lonely Prince? No, sí vi un trovador de Lonely Prince, pero no fue esta la primera, creo. No recuerdo, pues debía ser una en el Covent Garden, Tú pero... comentaste que viendo, ya que hemos hablado del trovador de Leontine Price, que bueno, pues allí viste todo el convencionalismo, ¿no?, de la ópera, ¿no? Una señora Claro, negra pero cantando. yo de eso pasaba, ¿no? O sea, una de las cosas que a mí siempre me ha hecho mucha gracia es que de repente, no sé, hay algunas sopranos completamente japonesas que en lugar de cantar Madame Butterfly cantan Aída y dices, caray, con lo fácil que lo tienen para cantar Butterfly. Sí, ver una soprano negra, no me sorprendió. Yo cuando una vez entré en el... No, pero cuando después en el libreto se dice que blanca estás y cosas por el estilo, ¿no? Sí, pero yo en ese momento todavía no había vivido en Italia y mi italiano no era lo bastante bueno para entenderlo, mucho menos el tipo de lenguaje romántico de la ópera, porque como tú sabes, entre la lengua que se habla en las calles italianas y lo que se oye en los escenarios hay un abismo. Claro. Y entonces sí, ahora incluso lo he incorporado a alguna novela mía como a mi Alfredo, ese tipo de lenguaje, pero en ese momento no estaba capacitado. Entonces, bueno, pues ver a una española negra tampoco es tan raro como cuando León Este canta Felipe II, ¿no? Y también un Felipe II es negro por mucho polvo de arroz que le pongas, pues sí, tendría más lógico era que cantase Aída realmente, Leontine Fray. Pero yo entré muy pronto en el convencionalismo de la ópera, es decir, yo la ópera me la creo. Y cuando viví en Italia, entonces ya me lancé de golpe. Porque en Italia la ópera sigue siendo un género eminentemente popular. Es decir, yo recuerdo ir los domingos a cines parroquiales donde alguna asociación de vecinos montaba una ópera. Y tú ves a todas las marujas romanas, ¿no? Gordísimas, con vestidos de lunares y esas cosas, encantadas como la niña estaba cantando Violeta. Y entonces, excusa decirte lo que era eso, pero a mí me encantaba. O sea que. Yo entro muy fácilmente en el convencionalismo de la ópera y me puedo creer que una señora gorda se muera tuberculosa. Y de las voces operísticas, creo que la que más te gusta es la de Mezzo. Sí. ¿Por qué? Fíjate, generalmente, porque ya te digo, para mí es imposible disociar, ¿no? Disociar las experiencias. O sea, mi experiencia literaria se mete en todo y entra también en la música, ¿no? Entonces, yo en literatura y en cine, en teatro, en ópera y tal, no me gustan los papeles de las ingenuas, me gustan los papeles de mujeres tremendas, ¿no? Que corresponden normalmente a las mezzos. Perversas. Pero, no, tampoco perversa, porque Amneris en el fondo es una santa, ¿no? Ella es una mujer que ama, pues todo lo que hace yo creo que está bien, ¿no? O sea, yo creo que a las tremendas les está todo permitido. Y normalmente yo detesto mucho a las Juanas de Arcos y a las propias Aídas, ¿no? O sea, entonces la voz de Mezzo me sugiere ya como un descenso último a los infiernos de la pasión. O sea, yo creo que la Mezzo, fíjate, Éboli, ¿no? Por ejemplo, son capaces de descender hasta el fondo. En cambio, las sopranos, todo tipo de soprano, pues siempre se elevan hacia unas esferas superiores, por allí se pierden. Y bueno, es maravilloso, Pues, ¿qué pero... te parece si la mezclamos todo lo que te gusta? La voz de Mezzo, Egipto, etcétera. Y nos vamos con un dúo de Aída, Sí, el Mezzo y y tenor. quiero decir una cosa que con el tiempo, así como lo que me subyugó en principio de Aída era Egipto, lo que me subyuga ahora de Aída, que es una cosa que dice muy poco, es de cómo Verdi,
consiguió una ópera completamente intimista con materiales que en principio parecían no solo de derribos, sino de espectacularidad barata y kitsch, ¿no? Thank you.
¿Es cierto que te despertaste un día soñando en voz alta que ibas a llegar tarde a grabar Aída? Sí. Supongo. Lo que no recuerdo es qué papel. Supongo que sería Radamés, porque ya soñar que grabas a Amneris sería demasiado para mi psiquiatra, ¿no? Oye, Aunque me corresponde el papel de Amneris siempre. ¿y alguna vez no te has preguntado, dices, bueno, hasta qué punto en mi vida tiene un papel importante el teatro o hasta qué punto la vida se me está convirtiendo en teatro? Bueno, ese jardín es un teatro, ¿no? O sea, de hecho, yo tuve una adolescencia muy solitaria y muy tonta, ¿no? Supongo que como todas las adolescencias, pero unas se pasan de otra manera y otras no. Entonces, todo el edificio de la ficción a mí me ha ayudado mucho, en la medida que algo puede ayudar. Entonces, la música también entra dentro de ese tinglado que yo mismo me he construido para seguir tirando adelante, o una realidad otra que solo me pertenece a mí. El problema es que cuando esa realidad choca con la realidad de los otros, ¿no? Eso es un horror. Oye, sin embargo, en toda tu obra falta el teatro. ¿Por qué? Porque soy muy malo haciendo teatro. O sea, yo hice, cada vez, siempre que he hecho teatro ha sido dedicado a una segunda persona que ahora ya no existe en mi vida. Entonces yo comprendí muy pronto que antes que, para ayudar a esa persona, antes que hacer yo una mala obra, era mejor traducir una de Shakespeare. Eso está clarísimo. Entonces, yo ¿Hiciste hice un un... Hamlet? Sí, pero eso, a eso iba. Entonces, yo había hecho un par de cosas en teatro, pues la tentación que todo escritor tiene, y el teatro es una cosa siempre muy tentadora. Ahora no puedo ni acercarme a un teatro, pero bueno, en otro momento sí. Y entonces pasé traduciendo Hamlet 3 años de mi vida. Y entonces me pasó una cosa, que es que cuando tú te enfrentas a la grandeza, cuando tú estás conviviendo diariamente con Shakespeare, traduciendo, buscando esos versos, la experiencia es tan apabullante que si no eres idiota, te vuelves muy humilde, ¿no? Entonces, después traduje La Tempestad para Nuria y yo decidí que o hacía eso, o me quedo en casa. Y como eso no lo puedo hacer, pues porque no tengo el genio de Shakespeare. Es decir, cuando has traducido La Tempestad, bueno, has visto a Dios de cara, ¿no? Es como alguien que diga, voy a escribir una ópera, muy bien, cuando has oído a Wagner. Bueno, a mí prefiero la música italiana, pero la grandeza es Wagner, ¿no? Entonces, es por eso. O sea, por eso no he hecho esa obra de Pasolini. Que seguramente lo de Pasolini y Callas en una novela, si lo hubiera planeado para novela, ya estaría hecho, ¿no? Yo en teatro solo haría si Nuria quisiera hacer, que estuvimos planeándolo, la Cleopatra de Shakespeare, cosa para la cual creo que ha nacido, pero que no hará, claro. En una de tus novelas con ambiente musical hay una protagonista que se llama Medora de Sansepolcro, es la mami Alfredo. ¿Por qué ese nombre tan burlesco? Porque, claro, porque a pesar de que todo ese mundo de la ópera me lo creo a tope, también sé ironizar sobre él. Entonces es una loca que va por el mundo con un altar lleno de fotos de la Calas y todo eso, y que se piensa virgen y cosas así, ¿no? Y que está, o sea, que el tema es bastante, o sea, el tema ya es llevado a sus extremos. Una que va a cantar Norma a Los Ángeles y que es virgen, pero tiene un cáncer de aquí, ¿no? En el único sitio que no ha usado nunca. Entonces es como una locura, ¿no? Y bueno, pues cuando ya entras en el terreno de la ópera, yo creo que te puedes permitir todas las locuras. Pero sí voy a hacer una. O sea, la tercera parte de la trilogía, No digas que fue un sueño, y El sueño de Alejandría, que son dos óperas. Que a mí me llamó un compositor que quería hacer No digas que fue un sueño en ópera rock. Pero claro, yo ver a egipcios en ópera rock y Cleopatra en ópera rock me parecía un poco extraño, como mínimo. Pero la tercera es Salomé, ¿no? Lo que pasa con Salomé es que no se va a parecer nada a la de Oscar Wilde, porque esa locaza cogió una cosa que se montó a su medida y que no existe. Salomé en la Biblia sale 3 líneas y después terminó de feliz y eficaz reina en el norte de Judea con un tío suyo. O sea, va a ser un pretexto. Mira, el personaje que me atrae en Salomé es Herodías, ¿no? Como puedes suponer, que creo que es la que lleva los hilos. Otra de tus grandes aficiones es los vídeos. O sea, no hablemos ya de discos, sino de vídeos. De entre los vídeos que tienes musicales, ¿qué es tu joya, tu pieza preferida? Oh, tengo algunas joyas. Por supuesto, una parte del recital ese de Hamburgo de Calas, pero básicamente cosas que me ha ido dando Montse, un Roberto de Veré de Montse que está eminente,
¿no? De Aix-en-Provence, una en Semiramide de Aix-en-Provence, Montse Marilyn Horn, cosas así. Lo que pasa es que yo tengo un problema con el vídeo. Yo colecciono vídeo películas, ¿no? O sea, tengo como 2000 y estrictamente en versión original. Sí, aquí en tu casa, que por cierto estamos No, aquí en no, las ventana, tengo. pero hay unos cuantos Las aquí. tengo. Sí, eso es lo grabado en el último año, porque aquí cojo muchas cadenas extranjeras y yo soy muy exigente, no soporto el doblaje. Tiene que ser una película muy rara que no encuentras en ningún lugar. Pero no, pero a dónde íbamos, y a mí los vídeos musicales no me gustan, o sea, rompen la magia, ¿no? La magia de la ópera es del extremo. Bueno, me gusta tenerlo como documento, ¿no? Tener esa Semiramide de Monche, pero yo he llegado al extremo de que casi prefiero tomar el sonido y escucharla con un porrito así feliz de noche, porque el vídeo acerca demasiado, ¿no? O sea, es evidente que en la ópera hay unos elementos kitsch, en el vestuario, en el decorado, en muchas cosas, que el vídeo te lo acerca demasiado. Y entonces, sí tengo esas y otras joyas, pero no soy un fanático de ellas. Pues nosotros nos vamos a despedir con una de estas joyas musicales, Scarajan dirigiendo La Fuerza del Destino de Verdi. Qué bien.